causa. Teníamos programada una entrevista con el portavoz parlamentario de Podemos, pero entre el lluvia, el viento, el frío, pues ha sido imposible. No sé por qué ha sido, pero no ha sido. Hoy no tendremos entrevista, pero como está aquí nuestro compañero Ricardo Morón, él, junto a nuestro amigo Julito para mí, Julio de la Fuente, debatiremos lo que nos digas, que es el director de este debate. Ricardo, todo tuyo, la pantalla, la imagen y todo. Bueno, qué honor y qué responsabilidad. Hoy cobrarán más. Yo hoy venía pensando, como, perdón, como ya estamos en elecciones, que hiciéramos una presentación de cada uno de los partidos, ¿sí? Que le diéramos un repaso a cada uno de los partidos, lo que ha sido, cómo está y tal. Yo antes de hacer un Ya repaso, presentando, en vez de liarnos en si hay pacto, no hay pacto, no claro. ha habido, tal, no sé qué, hacer un poco un análisis para que la gente, con nuestros conocimientos y nuestras opiniones, para que también la gente se vaya empezando a hacer una composición del Claro. lugar. Yo lo que haría antes de hacer eso, que me parece una buena idea, es plantear algo que no se va a realizar, que es en caso de que haya que repetir elecciones, aquellos que han estado encabezando las formaciones más importantes y les hemos dado unas cartas y han dicho, no, uy, yo con esta no juego, me falta una para pa el mus, uy, yo con esta tampoco. Que aquellos que han ejercido una responsabilidad y no lo han hecho porque no han sabido adaptarse, negociar, acordar, porque ahora no vale una familia o la otra, la derecha, la izquierda, PSOE o PP, que ese tipo de personas no fuesen los que encabezasen los partidos, porque va a pasar igual. Si tenemos los mismos resultados y son los mismos personajes, ¿qué va a pasar? Rajoy, Iglesias, Rivera y Sánchez. ¿Van a hacer lo mismo o tienen posibilidad de hacer otra cosa? Que la hagan ahora, que les queda una semana. Nino, yo creo que hemos pasado de pantalla ya, como dicen los jóvenes ahora, y estamos ya en modo elecciones. Entonces, en vez de entrar en debates y tal, pues, no, quiero decir, o debatir precisamente sobre la posición de cada uno de los partidos, hacer una descripción, porque hemos estado hablando durante los últimos programas mucho de si Podemos, de si Ciudadanos, que si no se ponen de acuerdo y tal, pero al final se desdibuja, yo creo, el papel de cada partido. Por ejemplo, si empezamos a hablar del PP, el PP está ahora mismo atravesando una situación bastante delicada. Aquí en alguna ocasión hemos dicho que incluso en algunos sitios, como por ejemplo en Valencia, y no es desde el punto de vista jurídico y real, podría ser incluso ilegalizado con la ley de partidos, porque en Valencia la imputación es de banda criminal, ¿eh? Entonces, cuando un partido es una banda criminal, la ley de partidos dice que hay que disolverlo, ¿no? Sería el Partido Popular de Valencia. Pero el fenómeno del PP, la descomposición del PP, ya no hablamos de personajes como Mariano Rajoy, sino en general del Partido Popular el último tramo de la campaña y durante estos 3 meses, desde mi punto de vista es espectacular. No sé qué pensáis. Si empezamos a hablar del PP, en ese análisis que Sí. has propuesto, No, en ese estoy. o en otra Sí, no, pero vertiente, me parece estupendo. cuáles son Me sus parece posibilidades, su estupendo. potencial, Su la potencia. operación Menina, en fin. El PP, yo creo que, a mi juicio, que se encuentra muy tocado por la corrupción, y más cuando hemos visto en las últimas semanas que ha saltado hasta un miembro de Del su gobierno. ejecutivo que está en funciones, cosa que nunca hemos visto nada parecido, que tenga que cesarse o irse o que le echen a un miembro en funciones. Por supuesto que está muy pringado, pero tiene una potencialidad que todavía Ciudadanos no la ha recogido, que es precisamente albergar, es decir, tener ese nicho de votos que va desde la extrema derecha prácticamente hasta el centro. Ciudadanos ha mordido una parte de ese electorado, pero todavía la gente votante del Partido Popular es muy fiel a esas siglas y a esa ideología, pongan a quien pongan. ¿Qué podemos ver en el futuro en el Partido Popular? Bueno, como esto no es Brasil ni es ningún otro país medianamente serio, y eso que no quiero decir que para Brasil lo sea, no existe ningún elemento de impeachment o en castellano de revocatorio en la mayoría de los partidos políticos. Es verdad que Podemos lo impulsó,
estar allí en sus, para plantearlo en sus estatutos, ahora, no para plantear para antes de las para, elecciones, para haberlo planteado antes, sí, es decir, si, una si no existe, el propio, claro, pues, que ¿qué el hubiésemos propio, hecho viendo de Brasil a Colombia? ¿Te refiero a una impugnación por parte del resto de Arco, o por parte de sus propios? No, por parte, claro, por parte de sus propios. Qué muy llamativo que hayan incorporado una hueste, elementos, sí, una hueste de jóvenes promesas. Pero tienen muy poca. ¿Pero no crees, Ricardo, bueno, y Nino, que la operación Menina también se ha desinflado? No, no, la operación Menina, la operación Pablo Casado, la operación... quiero decir que, para hacer que ha habido un grupo de jóvenes a los que han incorporado que son, yo entiendo, yo si estuviera en el Partido Popular y tuviese todo ese lastre y quisiese hacer política en el futuro en el Partido Popular y estuviese interesado por la política del país, yo echaría unos cuantos, porque yo creo que tienen el techo los jóvenes políticos del PP, que no tengo una opinión... No, por eso hablaba antes del revocatorio dentro de un partido que se pueda echar a su líder, y cosa que aquí no yo tampoco, yo creo que tú antes decías que estaban pasando cosas que no habían pasado nunca. Es que el resultado de las elecciones está produciendo efectos que no había producido nunca. Antes estaban las cosas muy claras, o blanco o negro, o buenos o los malos, siempre dejando claro que el bueno es uno del que está hablando. Yo creo que ahora ahí, afortunadamente, la entrada de Ciudadanos, la entrada de Podemos, está posibilitando que haya mucha más transparencia, que haya cosas que antes no se podían producir. En la Asamblea de Madrid, que haya votaciones en las cuales el PP gobierna con Ciudadanos, pero algunas iniciativas con el apoyo de Ciudadanos, Podemos y el PSOE, salen adelante. Que eso es el pluralismo y la democracia, a lo cual no estamos acostumbrados. Por eso, cuando yo antes decía, era medio en broma o no, yo creo que los partidos no han entendido, ni los nuevos ni los viejos, qué es lo que está pasando. Entonces, como no han entendido qué es lo que está pasando, las soluciones no saben qué está pasando. El PP le ha servido estos 100 días para que la propia dinámica, la centrifugadora de la vida política, les ayude a limpiar su imagen y a limpiar su equipo. Y yo me supongo que las próximas pero elecciones... Su imagen, Nino, si están todos los días, se abre el telediario con alguna movida del PP. Claro, tiene una semana tranquila, claro, pero luego... Pero ahora, ¿qué hacen? Les ha servido para limpiar. Porque si hay nuevas elecciones, lo que van a hacer es, todos los que han saltado ahora, manchados de lo que sea, van a ser excluidos. No, pero en estos 3 meses tampoco les ha dado mucho tiempo. Sí, como que no les ha dado mucho tiempo. Granada el otro día... No, pero desde el punto de vista de las elecciones nacionales... Yo creo que van a repetir. No se mueve, fíjate, yo ahora pues hablaremos... Si no se mueve nada, ahora hablaremos, y de hecho Pedro Pablo Sánchez Iglesias dice que va a hacer las mismas candidaturas, el PSOE va a hacer las mismas, Ciudadanos va a hacer las mismas, y el PP las mismas, es no han entendido nada, claro, para que nos llaman a votar otra vez. No, lo comentabas tú al principio, si ellos no han sido los líderes capaces, claro, de llegar a un pacto, ¿por qué se presentan nuevamente? Pero aquí se van a presentar. Ahora hablaremos del PSOE, que sí. Sánchez se le ve que está como en el mástil, ¿eh? No se le ve nada seguro. Y dice sin embargo, dice las malas lenguas. Ahora vamos a decir, guárdatelo. Estamos en el PP todavía. Guárdatelo. ¿No? Y sin embargo, Rajoy está ahí, inmóvil, no le chista nadie. Cada vez que pregunta cualquier periodista si hay algún candidato, no hay otro candidato, este es el único candidato. Rajoy es el producto de lo que ha sido la política en este país en los partidos 30 años. El obedezco, ordeno y mando. Y nadie le levanta la voz al jefe, porque el jefe elige todo. Es el prototipo de lo que no tiene que ser la política. El PP de Rajoy ha hecho así en las elecciones. Quiero decir, si no hace ninguna rebelión, y el PP de Rajoy está viendo cómo todos los días, bueno, es que imputar a todos los concejales de un ayuntamiento como el de Valencia. Pero a pesar de todo por eso, ejemplo, es terrible, tienen 11 millones de votos. Efectivamente, no, y además se ven con ganas, claro, de poder repetir una alianza, con repetir, favorecer una alianza con Ciudadanos de cara a las siguientes, claro, elecciones. Porque ¿qué partido después de las elecciones quería gobierno? Da la sensación que lo que algunos pensamos al día siguiente de las elecciones es verdad. Todo el mundo quiere elecciones porque no le gustan las cartas. Y esto no es un bar, la política es algo más serio. Pero comentabas... Tú tienes que jugar con lo que tiene. Y si no sabe, dé paso a otro. Comentabas, Ricardo, que es verdad que hubo una operación de imagen estética, traer a una serie de personajes como Levi, Casado y demás, o Cristina Cifuentes, aunque ella está jugando por otro lado, quizá porque ve que eso ya no tiene futuro y por muchas cartas nuevas no va a conseguir nada... nos lleva a una reflexión que es la central. Es decir, un partido político como el PP,
que ya no son cuatro garbanzos o cinco o tres, como decía Esperanza Aguirre, de los suyos, sino que es medio cocido. Es una forma de hacer política. Es capaz, bueno, sí, como ellos dicen muchos elementos, claro, es la forma de, ¿no? De hacer política. La corrupción no es, son pequeños casos, es el sistema, es decir, la estructura de cómo hacerlo. Y es me lleva siempre a la misma pregunta. Un partido que está tan manchado, que es el seno en muchos casos, el nicho de esa corrupción, ¿es capaz de regenerarse desde dentro? Y ofrecer una alternativa a los ciudadanos, yo me temo que no. Y con eso cierro la parte mía del Partido Popular. Del PP, con lo cual tendremos que hablar, enganchar con las posibilidades de Ciudadanos, de ocupar huecos, etc. El futuro, etcétera, pues tendrá que cambiar. Del Partido Socialista, que tú que tenías... Yo creo que el Partido Socialista... ¿Cómo le ves? Los últimos movimientos, le veo ¿qué posibilidades? Que ¿con qué programa los resultados va a ir? Electorales. ¿Con el de Ciudadanos? Pues yo creo que tendrán que inventarse un programa nuevo, porque después de las elecciones el PSOE no entendió que, aunque obtuvo un buen número de diputados, se metió una bofeta en cuanto a los que la apoyaban las últimas veces, impresionante. ¿Y qué hizo? Pues estuvo muy debilitada la figura de su líder, de Sánchez. Pero, con todo ese tipo de cosas, de hacer el pacto con Ciudadanos, parecer que quiere, que le importa más España que nada, todo ese tipo de frases que vienen en los catálogos de los políticos, pues... ¿Qué ha hecho? Ha salido fortalecido. Y yo creo que está intentando, o ya ha intentado, pactar con la presidenta del gobierno andaluz para que no le toque las narices y no haya primarias en el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones, con lo cual él querrá seguir siendo el cabeza de lista y me supongo que los demás dirán, y yo el quinto por Guadalajara. Claro, no va a haber, no va a haber quinto, el primero, que el quinto por Guadalajara no sale. Claro, no, pero que nadie va a querer moverse de una lista si el jefe no se mueve. Y a lo que pasa, el otro día se lo comentábamos a Rafa Merino, insigne militante socialista, que parece que el PSOE tampoco se ha enterado de que en los últimos años ha perdido 6 millones de votos. Que es el cuarto partido político en Madrid. En Madrid, que en el País Vasco prácticamente ha desaparecido, que en Cataluña ha bajado, tiene un papel residual. Ha, es decir, que su único bastión, y claro, en ese sentido, el poder que tiene la señora Mandarina, su único bastión es Andalucía y Extremadura, pero no con mayorías... absoluta. No ha hecho ningún análisis, esto es una fuga hacia adelante, no ha habido ninguna autocrítica, ningún... Vamos a ver, yo creo que los... vamos a ver, vemos el relato de lo que ha pasado en los últimos meses y llegamos a la conclusión, porque es que no se puede llegar a otra, de que Pedro Sánchez ha estado condicionado totalmente por el órgano del PSOE que le ha impedido pactar. Bueno, le ha impedido pactar por activa. Su propia debilidad, bueno, también, sí, ¿no? Efectivamente, le ha impedido. Si él forma parte de una organización que decide una cosa, sí, es lo mismo que Pablo Iglesias, si decide una cosa, pero no puede hacerla contra lo que dice. Pero tú sabes que al final Pablo Iglesias ha tenido siempre la sartén por el mango. En claro, cambio, pero Pedro el Sánchez, órgano no. le podía haber dado margen. Y no le ha dado. Yo, por la conclusión que saco, por lo que hemos visto... el PSOE podía haber pactado, primero con Podemos y luego buscar la abstención de Ciudadanos, y ha hecho totalmente lo contrario. Porque con Ciudadanos solo, con los números, Nino, yo lo hemos hablado muchas veces, con los números, que es la fórmula de 161, sí salía. Porque los nacionalistas iban a abstenerse o a votar a favor. Lo han dicho. Pero lo dijeron en la sesión de investidura. Tienes que tener en cuenta y te dice, ¿a cambio de qué voy yo al bar? A cambio de cero, dijeron. Otra cosa es que los aceptes, pero estamos en una democracia. ¿Cómo, es el mundo al revés? ¿Cómo no vas a aceptar unos votos en democracia que te dan? En teoría, gratis. En teoría, ¿vale? Que eso, los pactos secretos no lo sabemos por aquí. Lo que pasa es que los números, ha hecho lo contrario de lo que a un partido de izquierdas le podemos suponer. Tú cuentas con tus números y crees que la gente piensa como tú. Si es un pacto de izquierdas, ¿qué hace ahí? Nino, estás en la pantalla anterior. En un detalle, claro. Estás en la pantalla. Estamos analizando lo que ha pasado. Estás en la pantalla anterior. Yo ahora mismo, por ejemplo, el problema, analizando. Al margen de si tenían otras posibilidades o no. Lo que es evidente es que Ciudadanos es un partido de corte liberal, con un programa de corte liberal que acepta sin rechistar los recortes, que acepta sin rechistar la disciplina fiscal, y el PSOE en su programa eso no lo acepta, o lo acepta con muchos matices, renegociando, etcétera, etcétera. Ciudadanos no.
El PSOE ha hecho un recorrido de aproximación al programa del partido de Ciudadanos, de Albert Rivera. Yo lo que me pregunto es, un partido que viene así y que tiene tantos problemas, incluso de credibilidad de su propio líder, ¿cómo va a recomponer un programa mínimamente socialdemócrata? Porque quiero decir, cuando dice que el Comité Federal le recorta. Pero es que el principal problema... Pero con todo lo que hemos visto, espera, ¿tú crees que luego no se van a presentar con un programa socialdemócrata? Pero ¿sabes cuál es el principal problema que dicen todas las estadísticas de la gente que ha dejado de votar al PSOE o que no vota al PSOE, queriendo o pudiéndolo votar? La falta de credibilidad. Es que estos luego, cuando están en el gobierno, hacen otra cosa. Sí, porque ya tenemos la experiencia. Claro, con lo cual, la única manera que probablemente tendría el PSOE de haber recuperado, porque claro, el PSOE no quiere pelear el espacio... Si se podía hacer otra cosa y no lo hacen, son unos irresponsables. No, irresponsabilidad no está en un solo lado. Estamos analizando por partidos la situación de cada uno, cuál ha sido sus movimientos y qué expectativas pueden tener. Yo creo que lo tienen crudo, en el sentido, las últimas estadísticas, estas que he oído, el PP, Ricardo, y el PSOE siguen en caída libre y pierden un millón cada uno. A lo mejor los otros pierden otro tanto. Yo no estoy realmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque el PSOE, en que van a perder votos, porque... Yo creo que el PSOE... Bueno, si creo, supiésemos entiendo... cuáles iban a los resultados, no haríamos votación. No, pero luego cambia mucho, cambia mucho. Pero yo, augurando, creo que el PSOE no va a perder votos. ¿Por qué? Un poco el argumento. Hombre, si primero porque es un partido... Claro, quizá porque haya tocado ya... Fondo, que no lo sabemos. Pero también porque es un partido de que se llama de aluvión, es decir, del bipartidismo puro y duro, que hay gente... que vota PP y PSOE y que no entiende de nada más y lo va a votar en su vida. Es la gente clásica que no ha cambiado el voto, sí, sociológico puro y duro. Y luego que en este viaje a lo que han denominado el gran centro, o sea, amalgama Ciudadanos y del PSOE... Que ya no caben más, está el PP, está Ciudadanos, no, el gran, está el PSOE, sí, ya no caben sí, nadie sí, más es, cuando el centro es un punto, lo de siempre, el centro es que es un punto, ¿no? De dos horizontes. La cuestión es que yo creo que incluso puede recuperar votos de algunos renegados con Podemos, porque quizá era un voto protesta y luego han dicho, bueno... No sirve para mucho. Esto no ha servido para nada y al final pues voy a tener que votar a los de siempre, ¿no? Y de ahí recogerá algunos votos. Y si se ha aproximado al centro, habrá gente que dirá, bueno, y al final, ¿qué diferencia hay entre votar a Ciudadanos y votar al PSOE? Entonces, a lo mejor hay algunos de los que también ese voto protesta céntrico, por decirlo así, vuelva al PSOE. Pero bueno, a mí me da la sensación, yo creo por eso, que por eso no va a caer más, creo, vamos, pérdida, es una idea. La pérdida de apoyos de gente que va a votar a uno u otro es una forma de ver la respiración democrática. Yo me temo, me gustaría equivocarme, que va a haber una abstención más alta que en cualquier otra ocasión. Porque hay una conclusión que se puede sacar. Es que de los cuatro grandes líderes no le dicen la verdad ni al médico. Si hubieses que seguirte lo que decía el elemento central de Rajoy en la campaña y lo que ha hecho luego, no tiene nada que ver ni lo de Ciudadanos ni lo de Podemos, que Podemos más o menos trató al PSOE al principio como si fuesen una basura. Es que se han contradicho en dos meses que cualquier gobierno a lo largo de la legislatura. Sin embargo, y está la audiencia por testigo, estáis invitados a una cena si hay una disminución sustancial de la participación. Y sustancial digo un 10-15% menos, ¿eh? Si hay menos, hubo un 15% menos de votos. Un 15% menos el 60%. Hubo un 76. Un 15 del 100, ¿eh? No digo 15 puntos porcentuales. Un 15 del 100. Si se rebaja un 15% del total de las votaciones... Estáis encenados, invitados a cenar. Vale. Yo creo, me gustaría, embargo, que pagase la comida, aunque preferiría pagarlo yo, creo, y pagase el 80% de los yo ciudadanos. Yo creo que estamos
A ti te enfada, y ahora lo discutiremos al final cuando repasemos esto, pues yo creo que la gente puede votar todas las veces que quiera, claro. Y si las cartas no salen, se puede volver a votar, y siempre que sea la gente la que decida con sus votos, a mí me da igual que voten una o 100 veces. Yo creo que estamos en un momento de mucha repolitización y de que la gente está calentita. Aunque sea porque le obligan a volver a votar, pero está calentita. Y a lo mejor unos vuelven a votar para cambiar de voto, pero van a ir a votar. Yo estoy en esa. Y ojalá, digo, no lo y digo, y digo que estáis invitados. Ojalá hubiese no la reducción del 15%, pero tendrías tú que pagar, sino que hubiese un 10% para, de voto más. Para ojalá. Terminar, si os parece, con el apartado PSOE. No os dé la impresión, porque claro, aquí nos vamos olvidando de los relatos, pero no os dé la impresión del que el PSOE se lo va buscando de alguna manera, o es un poco lo que... la cosa como inevitable, el fatus en Madrid, quiero decir que han hecho muchas cosas mal y que eso les está pasando factura, o sea, que el Partido Socialista en Madrid sea la cuarta fuerza, esto no tiene explicación, si no hablamos antes de Tomás Gómez, claro, de las divisiones internas, es que a este le quito después de unas primarias, tiene un recorrido, en Cataluña lo mismo, en el País Vasco probablemente lo mismo, quiero decir que también ellos son culpables, al margen de la política nacional, de ir destrozando su propia imagen. Por eso hay que entender bien, siguiendo el argumento que tú has hecho, la posición que está tomando Sánchez. Sánchez sabe que si no sale presidente, va a tener que volver a dar clase en la universidad. Pues que vuelva. No, te digo. Que no, vuelva. No, pues ahí me parece estupendo. Pero es que al final nos toma como rehenes a todo el mundo de una aventura personal, claro. A mí me parece totalmente egoísta por su parte, si es así, ¿no? Porque al final estamos nosotros ahí diciendo, no, porque este señor quiere seguir, porque es que si no le echan o le quitan el puesto. Ya, pero es que está jugando con el futuro de todos nosotros. Usted aclárese. No utilizo ese argumento como defensa. No. Que el chaval no le queda más remedio porque como quiere seguir. Ya, pero hombre, tiene que buscarse la película. Se alía con quien quiera. Y llevamos ya varias semanas que estamos en campaña electoral. Volvemos al PP. Ahora tiene mucha prisa en dar la ayuda que había quitado la paga a los funcionarios, cosa que me parece muy bien. Ahora se ha dado cuenta de pronto, cosa que también me parece muy bien, que coño, con el déficit que tenemos, que nos den un poquito de cuartelillo, que estamos agobiados. Ahora empieza. Acaban de ampliar el margen del déficit de las comunidades autónomas. Claro. Casi lo han duplicado, claro, el margen, claro. Porque... Efectivamente, sí, es que se lo dijeron el otro día, pero dígame usted qué hospital cierro, claro. O dígame usted... No, y ahí ya sea del PP, ya sea del PSOE, claro. La ¿eso comunidad es? O lo que fuera. Eso que es campaña electoral. Desde hace sí, lo semanas. Que dure, eso será. Pero es verdad que yo no veo aquí una recomposición del PSOE en Madrid. No lo veo, no veo ganas tampoco de querer... No yo sé, creo que todo de el mundo hacer las cosas de otra manera. Ahora están otros, o sea, ahora nos tocan a nosotros, que es los no tomasistas, ¿no? Estamos los simanquistas, vale, muy bien. Pero ustedes han querido recuperar, vale que orgánicamente han recuperado su sillón, pero ¿quieren ustedes recuperar luego, la fuerza que tenía el PSOE en Madrid? Una última pregunta sobre el PSOE, porque aparte de las familias, hay un elemento muy claro y es que hay una vieja guardia del Partido Socialista con unos planteamientos muy neoliberales. Yo no sé si la ortodoxia del no sé si sigue que, no sé si sigue militando algunas televisiones por la no noche. Sé. Por bueno, ejemplo. Bueno, no, eso ya, ya son francotiradores, eso ya están echados al monte. No, pero por ejemplo Solchaga, no sé si sigue siendo militante del PSOE, pero ha sido ministro de Industria. Creo que sí, pero liberal, pero es que el otro día le oí diciendo que la reforma laboral del PP era estupenda, que se estaba generando empleo, que las medidas del PP estupenda y tal. Quiero decir, no suponen un lastre. La cara B, esa cara negra, la Selena Salgado, y lo que todos, es peor, todos los, estos, los Felipe González, que eso sí que tiene no un nombre más importante un lastre, que puede tener Solchaga. No suponen un lastre. Pues yo creo que tiene derecho en democracia a todos ellos a decir lo que quiera. Solchaga con posiciones más derechas. Felipe González. No hablamos de hablar, sino el papel de lobby, el papel de... Hombre, ¿a mí qué quieres que te diga? Cuando habla Felipe González, yo a quien oigo son a las empresas del IBEX. A las del gas y sobre todo, como desde hace tiempo es simplemente un esbirro y trabaja para las grandes
cuando digo grandes, grandísimas fortunas mundiales, pues la verdad es que yo no me merece la opinión como analista. Pero o sea, sí que para la gente... Pero para el Partido Socialista es una losa. Y de todas formas, yo prefiero... Zapatero no ha hablado. Yo prefiero recordar al Felipe del 82, cuando en este barrio había que construir carreteras, había que implementar la educación. Lo demás... Pues bueno, él lleva 20 o 25 años, que no está en el poder, pero y cada historia, uno que haga con su vida lo que le dé la gana. La historia pondrá cada uno en su sitio. Claro, claro. Quiero decir, no, si yo me refiero a la influencia, la poca capacidad que tiene ahora mismo el líder del PSOE con todos esos pesados que le han dicho, ni por aquí, ni por aquí. Pero es gente que ha abierto la boca ahora. Antes no sabíamos dónde estaba Solchaga, ni se pusieron todos muy nerviosos. Se han puesto muy nerviosos luego con lo de Podemos. Parece que utilizan el argumento de Esperanza Aguirre. He vuelto a la política o para, decir, salvaros, para salvaros de Podemos. No. Hombre, de esta forma, yo creo que las usted ha vuelto y yo creo que las por su culpa y las intervenciones de gente cuya opinión a mí no me merece ningún respeto. Cuando hablas de un sacerdote que odia a los gays y a los diferentes, a mí es una opinión que no me merece la pena. Con lo cual, como no tienen argumentos, los argumentos contra Podemos han sido argumentos que le han dado votos a Podemos cada vez que hablaban. En la Ciudad de Madrid entonces, hasta, lo ha reconocido claro, hasta la propia yo Esperanza. Creo que hay que ser serio y hay que analizar lo que hace cada partido, lo que hace y lo que dice. Porque ahora cuando pasemos a Podemos, pues... Vamos a pasar a Ciudadanos. Rápidamente, porque es un partido bisagra. Sí. Es un partido que existe en toda Europa, que son partidos liberales, que lo vimos tan en un lado de la derecha o de la izquierda, la socialdemocracia... y que aquí no estamos acostumbrados, hombre, tiene más características de ligazón con el PP que con el PSOE, igual que UPyD daba una sensación, aunque por algunos bordes, que tenía más cosas que ver con el PSOE con el PP. Pues Ciudadanos parece ser que tiene más afinidades desde sus principios, desde sus fundadores con el PP. Claro, para mí, a mí me parece muy bien. Ojalá hubiese 3 partidos de derechas, 4 de izquierdas, 6 de centro, para que podamos decidir libremente. Porque el mundo en el autobús no es de con traje o sin traje. En el autobús vamos de todos, que es una gran representación de la sociedad. Entonces yo creo que el señor Rivera, pues que también está en campaña, pues tratará de diferenciarse del PP y del PSOE y de Ciudadanos para parecerse a sí mismo, para parecerse a Rivera exclusivamente. Yo estoy de acuerdo con Nino que era necesario un partido como Ciudadanos, porque no nos vamos a engañar, no es el PP tampoco. Es decir, si tenemos varios partidos más, habrá que ponerse de acuerdo con otros partidos que además tienen a lo mejor algún toque que podemos decir muy muy o progresista o lo que fuera diferente. Entonces yo creo que bienvenidos, ¿no? Pero es verdad que a Ciudadanos en estos 2 meses se le ha dado un papel superior al que le correspondía. ¿Por qué? Porque con sus votos, con sus votos no podían formar gobierno, ni con uno ni con otro. Es el futuro Adolfo Suárez. Bueno, pero Adolfo Suárez ganó 2 elecciones. Tendrá que tener generales. Han tenido 40 diputados. Le han hecho una campaña de imagen excepcional y ha jugado un papel de alto estadista. Que eso podríamos valorarlo como Rivera. Digo, como partido, que es con 40 diputados, gracias al PSOE, han jugado un papel... Sí. De bisagra que no lo tenían. A las pruebas me remito. No, porque bisagra luego no... a la nada. Sí, a la nada. Es como, bisagra pero si no suman nada. Ustedes. Ah, pues nosotros firmamos con el PSOE. Ahí estuvieron listos. Fíjate, en y ese les sentido, sobrepasaron al otro. En porque... algún momento jugó un papel también de bisagra. Sí, de decir, yo cojo al pero, PP, los traigo pero en aquí. La izquierda, en la izquierda lo jugó Garzón. Durante unos días estuvo sí, también porque a Garzón no le interesa. Un papel porque es que Garzón... con 2 escaños. También. Y sin también, embargo, no, lo supo aprovechar esos 2 escaños muy bien porque fue el mediador para... Intentó atraer... Venga, no sé tal. Qué... Hombre, yo tengo mi teoría de que lo hizo porque no tienen un duro para presentarse a las nuevas elecciones. Nada. Esa es mi teoría. Nada. Que por eso dijo, están es que nosotros hundidos. Necesitamos están pillar hundidos. Cacho aquí. Yo te afirmo, yo creo mucho que sea tan que más directo, allá de la ley electoral, que no es proporcional, que habría que modificarla, no podemos interpretar como si fuese un análisis psicoanalítico lo que hacen los ciudadanos, porque los ciudadanos son libres de votar y cambian, que les da la gana. Claro. Y cuando yo voto a alguien... Todo el mundo dice, no, porque es que los ciudadanos han dejado claro que quieren esos análisis, que se una... A mí no, me gustan, no, señor, yo cuando voto, yo quiero que gane las siglas que yo he puesto. Claro, lo tú, demás... Nino Olmeda, claro, tú personalmente, claro. Pero estas interpretaciones maximalistas, claro. Abstractas de los ciudadanos han decidido y tal, pero ¿esto qué es? Los ciudadanos piden
Le dan un toque 30 a... millones. Quedan 5 minutos y no te vas a explayar tú con Podemos. Quedan 5 minutos. No, me voy a explayar igual que me explayo con todos los demás. No, no, últimamente estás un poquito mosqueado con Podemos. No, porque yo creo que hay que ser consecuentes y hacer lo que se dice. Ahora, por ejemplo, antes estábamos hablando de que los partidos son esquemas fijos que quieren seguir teniendo el mismo candidato y sin que nadie opine. Pablo Iglesias ya ha pedido que si hay nuevas elecciones, que no haya primarias para elegir, con lo cual él siga siendo el número uno, el número dos, porque el número tres. Porque ha planteado que esto es como una segunda vuelta. Claro. Pero también hombre, acaba de hacer... Todo el mundo tiene su explicación. También acaba de hacer, una consulta que desde mi punto de vista podía haber sido manifiestamente claro. Mejor. La pregunta es, ¿verdad bueno, que eres muy guapo, pero, Ricardo? Pero mejor que haya consulta a que no lo haya. Ha preguntado. Es que eso es y verdad, han intervenido 150.000 personas, que también algunos es, de ellos no, son licenciados. Es que no podemos bueno, criticar a la yo gente. Yo conozco a tres de ellos, de los que han votado, y son licenciados. Y tampoco son tontos, y sin embargo... Pero tampoco son tontos los que votan a Sánchez, claro, los que votan no, a... No, y Sánchez no, pero también es que Sánchez hizo una no consulta. Pregunta. No, pero hizo una consulta. Hizo una consulta sobre... El Comité Federal. Sobre ese... No, sobre el tema sobre de Ciudadanos. Sobre si se apoyaba el pacto con Ciudadanos no hizo dos, y todavía, pero todavía ni había, no se hablaba ni de contenido. No. Fue inmediatamente, era un cheque en blanco porque ni se habían sentado a firmar sí, y sí. Tal. Pero no preguntó sobre si la militancia prefería pactar con Podemos. Podemos sí, igual que Podemos no ha preguntado a su ciudadanía. Claro. Sí, o a su militancia, sí, la opción de la abstención. No, si, implícitamente si lo ha planteado no, la pregunta. ¿Estás de acuerdo con el pacto hombre. tal? No. ¿Estás de acuerdo con un pacto a la valenciana? Sí. Mira, no, pero, desde el referéndum de Felipe González con la OTAN, el que hace el referéndum lo hace de forma que parezca que da a elegir... para ganar. Ya, pero ganar, a veces pasa como el referéndum de la Unión Europea, de la Constitución Europea, perdón, y lo pierden los gobiernos, ¿eh? Ojo con los referéndums que y los Almunia carga el perdió diablo. Las primarias y tal. Hay sorpresa, y Tomás Gómez ganó al aparato. Lo que yo digo con él es que cuando... A mí me gustan los referéndums. Claro, cuando consultas. Somos críticos con la forma de que tiene el pero de votar, ahí y sí los que, otros preguntan Nino, lo mismo, tenemos Nino, que pero, llevar la misma crítica. Pero ahí sí que en eso no estoy de acuerdo contigo, porque tú metes en el mismo saco a un delincuente casi confeso, un desviado de su política tal durante 20 años, que pueden ser el PP y el PSOE, con unos recién llegados a la política, que pueden tener errores y a lo mejor muy buenos. Y tú los metes todos que, en el mismo no, colega, saco. Que no, sí, colega, que no, colega. Pero... Todos mienten lo mismo. No, pero tienen no que... es lo mismo tener a la mitad de el partido imputada que no tener ya, a nadie no, imputado. Ya, Ricardo, pero no, tienen... Ricardo. Yo es que eso no lo juzgo, ni meto a nadie en ningún saco. Lo que yo digo es que si alguien entra aquí con gorros rojos, digo que los cuatro llevan gorros rojos. No me refiero que al primer rojo sea un elemento que tuvo yo problemas es que con no creo que todos lleven no, gorros rojos. No, perdón que te planteo. Ante cosas tan importantes que son ahora, que cuatro cabezas de serie no han sido capaces de ponerse de acuerdo, algo de autocrítica tienen que tener los cuatro a la vez porque no han sabido ponerse de acuerdo. Y entonces quizás habría que plantearse... ¿Qué otros elementos? Es que ese es otro de los elementos, te lo decía al principio, con los que no estoy de acuerdo contigo. Porque es que a mí, si no se forma gobierno, lo que hay que hacer es que la gente vuelva a votar. Ah, claro, y claro, si claro, no se vuelve a formar ley, gobierno, ¿no? Que vuelvan claro. A votar. No, pero, bueno. no solo porque esté la ley. En Bélgica han estado tres años. Tenemos un sistema de representación y la gente elige representantes para que gobiernen solos o acompañados si pueden, o sea, si pueden solos, evidentemente. Yo cuando voto al PSOE o yo cuando voto al Partido Popular es para que gobierne ya, el Partido Popular. Ahora pero, porque entonces podríamos decir que todos nos han engañado. Claro, todos. ¿Y por qué no lo decimos al revés? Nos hemos equivocado votando como hemos votado. Yo creo que no me he equivocado. A los ciudadanos nos no equivocan. Me he equivocado. Por el voto de los ciudadanos no ha permitido sí, formar sí. Ha dado a cada uno sus cartas, no. Ha dicho con esto juegue y con partida. Esas cartas, lo que han hecho los cuatro con esas cartas, es levantar las cartas. Con esas cartas de otra no vez hay partida. Sí hay partida. ¿Pero por qué? Porque tú lo dices. ¿Qué partida hay? No, bueno, hay partidas. Si hay ¿cuál? Para hacer una partida ¿cuál? Más o menos coherente. Claro. ¿Cuál? Se podía salir el Sánchez. La he dicho yo antes. Demás, la fórmula 161, la abstención del PP. No, sin ninguna fórmula. Total, la abstención de Podemos. Claro, coño, claro, hay varias fórmulas claro. Distintas. Vale. Pero eso mismo no que no le pides, ha salido ninguna. Claro. No, de momento pero eso no. Mismo que le pidas que se abstenga el PP, le puedes pedir en otro que se abstenga para que vote el PP.
O sea, que pero es verdad que hay que pedir, pero hay que pedir a los nuevos ejemplaridad, más que a los viejos. Claro. Lo siento, pero es que... y menos verticalidad, y menos verticalidad. Y menos verticalidad. Entonces, yo creo que cuando entras de nuevo a un sitio y quieres ser ejemplar, porque durante mucho tiempo, tú mate la matraca que nos han dado con la casta, ahora ya no se menciona la casta, ¿cómo han puesto al PSOE? Al principio los mítines eran la misma basura. ¿Y esa basura quiere que gobierne contigo ahora? Pues sí, es que eso es la política. Bueno, sí, yo creo que tienen que hablar menos, tienen que hablar menos. Oye, y no ser... solo eso, Nino, sino que el PSOE en Castilla-La Mancha está gobernando con los tres votos de Podemos. Claro. Y no creo que hayan dejado de pensar del PSOE de Castilla-La Mancha lo que pensaran antes, pero preferían que gobernara el Partido Socialista a que siguiera gobernando. Pues podría hacer la propiedad que había eliminado a los funcionarios sanitarios, que había eliminado pues podían hacer esto mismo, dejar que gobierne el PSOE, que es el que ha ganado, y todo lo demás que se abstenga. Están dispuestos, lo han dicho, que ellos gobernarían con el PSOE. Claro. No, pero para apoyando solamente el voto. Lo mismo que han hecho en Castilla-La Mancha. Bueno, vamos brevemente, porque son muy pocos y queda un minuto, Izquierda Unida. El problema de Izquierda Unida es que por cuatro décimas no han conseguido que les paguen, que les reembolsen los gastos electorales. Izquierda Unida, ahora hay, está habiendo muchas informaciones para que se presenten. Sí, sí. Pero al final el que manda es Gastón. Yo estoy en contra, porque si antes los han despreciado de forma repugnante. No, pero es que son matemáticas y en el fondo pues son prácticos y dicen, vamos a integrarlos. Y el camino ahora, las negociaciones encubiertas que hay en estos momentos, es para integrarse. Por el interés te quiero, Andrés. Para integrarse en Podemos. Están integrándose, intentando integrar en Podemos. Y la juegan como quieren, ¿no? Sí, lo hemos dicho antes. Tú has dicho antes que es algo indeseable. Que con él no iba ni a misa y no te puedes casar con él ahora. Hay que ser más consecuente. Porque han hecho polvo a una gran parte de Izquierda Unida. Yo creo otra que gran parte la metieron, pueden, la dejaron Izquierda Unida para pueden hacer. Llegar al pacto. No sé cómo se formularía. Pues y tal. Parece pueden ser llegar. Que desde hoy al mediodía el pacto es muchísimo más probable. Porque Errejón es que ha metido la gamba. ¿Dónde? En el Parlamento es elegida la mesa de la Diputación Permanente. Los que se van a quedar... Se han quedado sin representación. Y entonces, no son los que se han quedado sin representación, sino que han sacado una urna y le dice al del PSOE, oye, ¿y esto para qué es? ¿Qué se va a votar ahora? De hecho, pues me parece que ya está todo votado y van a ser dos del PSOE, dos del PP y uno de Ciudadanos. Y nosotros, no habéis negociado, no habéis dicho nada, o sea que... Es un poco injusto también, ¿no? Sí, es absolutamente injusto que un partido con 70 diputados no tenga un representante y Ciudadanos con 40... No importa, por 44 los demás tienen derecho a asistir. Los gallegos, los valencianos, los catalanes... Bueno, Podemos y las mareas se han quedado. La lista, Podemos y las mareas se han quedado y a cambio Ciudadanos, que está sobre representado, como tú dices, sí que está ahí. Parece ser que ha sido también un error de candidez de Mientras Errejón, no deciden cosas importantes en esta comisión permanente, que es el que se opone. Dicen los chicos que se acaba la cinta. Que es el que se opone, parece ser, o coméntanos, el menos predispuesto a congeniar con Izquierda Unida. ¿Quién dices? Errejón. ¿Sí? Entonces, la debilidad de Errejón. Yo veo a Monereo y a. No, Monereo ha dicho que y a sí. Y más gente a favor, últimamente. Sí, sí, por eso te digo, pero que Monereo era más reticente al pacto con Izquierda Unida. Entonces. Esas cosas, es lo que hemos dicho y con eso termino, pueden hacer cambiar mucho el panorama. Mucho el panorama. Sí, puede conseguir que Izquierda Unida desaparezca. Sí, o al contrario, puede conseguir que Izquierda Unida saque 15 diputados, que es, por otra parte, lo que le correspondería con el millón que arrima. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Si al final, al tiempo. Si ¿qué ha pasado con Tania Sánchez? No, eso es otra cosa. No, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Eso se ha juntado el hambre con la gana. Hubo un momento que parecía que había una operación laminar Izquierda Unida y luego laminar el PSOE, pero eso se ha juntado con ambiciones personales, con recorridos. Yo hablo de gente que estaba ahí y que eso le vamos a dedicar un especial un día. Trigonometría y política. Eso. Bueno, os dejamos con un vídeo de... La tubería. De Alex. Hoy ha sido más breve, más intensa. Nos vemos el próximo día. Buenas noches.
Esta semana, entre papeles de Panamá, multas a Aznar, ministros que olvidaban su firma y demás tropelías del capitalismo de amiguetes, hay una noticia que ha pasado un tanto desapercibida. El comunicado del rey convocando una nueva ronda de consultas para la formación de gobierno. Pero, ¿qué es lo que tiene esto de particular? En el comunicado de la Casa Real, de 5 puntos, se empieza indicando que, de acuerdo al artículo 99.4 de la Constitución, se hará una nueva ronda de consultas los días 25 y 26 de abril. Efectivamente, el 99.4 establece que, en caso de presentarse un candidato o candidata y que no obtenga la confianza del Congreso, como sucedió con Pedro Sánchez, se tramitarán nuevas propuestas tal y como establecen en el artículo 99 los puntos 1, 2 y 3. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, todo lo bien que es que en pleno siglo XXI y tras casi 4 décadas de normalidad democrática tengamos que continuar con la anormalidad de un jefe de Estado elegido de forma hereditaria y sin más posibilidad de revocación que el infarto espontáneo. El caso es que por primera vez su majestad, que lleva poco menos de 2 años en el cargo, se arroga la función de árbitro de nuestra democracia, porque en el punto 2 y en el punto 5 del comunicado expresa que, en caso de no encontrar candidato con los apoyos necesarios, procederá a solicitar la disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones. Es decir, que queda enteramente al criterio de su majestad decidir si hay candidatos o no capaces de sumar mayorías. Probablemente lo peor es escuchar estos días a determinados sectores de opinión diciendo que hay que confiar en el criterio del rey, un hombre prudente y bien aconsejado. Se nos recuerda además que él no es un comisionista, como lo era su padre, que no tiene empresas offshore, como tenía su tía, o que no se dedica a simple y llanamente vivir del robo de fondos públicos, como hacía su hermana. No, nos ha salido bueno el niño, con pillogis aparte. En estos días de pactos y esquizofrenias varias vemos el carrusel de diferencias entre PP, PSOE, Podemos, sus confluencias, Ciudadanos, Compromís, Unidad Popular, PNV, RC, pero hay algo que une a todas esas fuerzas, una constante desde el Partido Popular hasta EH Bildu, que todos esos diputados y diputadas están ahí por haber sido elegidos en un proceso electoral libre y abierto, de la primera al último, todos y todas, porque la democracia es, en esencia, republicana. Así que por eso, por querer tener una democracia plena y no un simulacro controlado, a don Felipe de Borbón le pedimos que tome nota de cómo su bisabuelo Alfonso hizo las maletas y que recuerde que las primaveras en Roma son muy bonitas.